Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles 25 de junio de 2022, siendo las 10:48 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 65. Un saludo muy especial para mis compañeros Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que me ven por redes sociales, las personas que están en las barras, para Leandro Giseno, director de Niñez y Educación Inicial, a María Cristina Santa, a Estefanía Bedoya, Jonathan Giseno, John Freddy Ríos, Ana Luisa Jiménez, María Victoria Giraldo, Adriana González, Héctor Osorio, y Juan David Cárdenas. Bienvenidos el día de hoy, también delegado de la Contraloría, y Juan Carlos Torres Mariaca, delegado de la Personalidad. Hoy rápidamente les voy a hablar de la gran guacamaya verde. Es un animalito muy común que nosotros hemos visto, que tiene mucho cautiverio, que saben que esto es fauna, que no se puede tener. Mide entre 85 y 90 centímetros de longitud y pesa un promedio de 1.44 kilos. Presenta frente color roja, escarlata, corona, nuca, cuello y parte alta del dorso son verdes, plumas de vuelo azul turquesa y en la base oliva amarillento. Parte baja de la espalda y rabadilla y las plumas de las partes superiores y de la cola son azul claro. La cola es de color rojo pardusco y anaranjado con punta de color azul muy claro. Vuela a grandes distancias en bandadas pequeñas de 18 a 40 individuos en busca de su alimento principal, la semilla de los frutos de los alimentos de las montañas. También consumen otras semillas, como lo es el pitón, así como frutos de por lo menos 37 especies. Forman parejas de por vida y se mantienen así. Las guacamayas se distribuyen en las tierras bajas de la planicie del Caribe y en toda la región del Orinoco Amazónica. También en los valles intervinos del Cauca y el Magdalena, en la región pacífica del Darío colombiano y en las estribaciones de las cordilleras. Para la guacamaya verde, la pérdida de su hábitat es una amenaza muy importante. Por cuenta de la tala indiscriminada de los bosques, además, su supervivencia se ve afectada por la caza, la captura de los individuos y el saqueo de los nidos para mantenerlas como mascota, causando un gran impacto en la naturaleza. Esto se ve mucho en la costa, en las carreteras, cuando se paran a venderlas, y mucha gente por pesar los compra, pero ni por pesar deberíamos de hacer eso. Eso es un tráfico de fauna y eso es ilegal, y tener estos animales es completamente ilegal, no a la compra ni a la tenencia de fauna silvestre, por favor. Señora secretaria, sírvase de verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. John Osvaldo Vélez Quintero, Juan Fernando Vive, Paula de Restrepo Garcés, Carlos Augusto Rosa Betancourt, Fernando Mora Calle, Sergio Molina Pérez, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Mesa Ochoa, David Alfonso Londoño, Lucas Gaviria Henao, Efraín Echeverri Gil y Leo Alessandre Alzate Suárez. Un saludo muy especial también para nuestro invitado Leandro Quiseno Cañas, director de Niñez y Educación de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado. Tenga usted una bienvenida. Un saludo muy especial para su equipo de trabajo y compañeros de la administración. También para quien nos acompaña de la Contraloría Municipal, Juan Daniel Cárdenas, Juan David Cárdenas, y también para Juan Carlos Torres Mariaca, quien hace presencia de la Personería Municipal. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras y también para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidente, voy a proceder a verificar el documento. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterine Rincón Ruiz. Presente.
Villegas, Juan Pablo presente. Leo Alexander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverría. Buenos días para todos y todos los que pueden esperar aquí presente, señora secretaria. Muy buenos días. Lucas Gaviriana. Javier Lucas presente, señora secretaria, un día para todos. Feliz día. José Luis Maldonado Sánchez. Perdón, disculpe, David Alfonso Londoño Arroyano. Muy buenos días para todas y todos. David Londoño presente. Buenos días. Ahora sí, José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas, un feliz día del abogado Pedro Zaval del Consejo y presente ya en muchísimas gracias y con sus buenos días. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracalle. Presente, muy buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osabeta. Muy buenos días, presente. Paula Castelo Garcés. Respeto Pablo, presente, señora secretaria. Carlos Manuel Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Y John Esmaldo Vélez Quintero. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales presentes y 2 ausentes, hay por un previo orden de civil. Señora secretaria, siérvase a dar lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Inmediatamente. Conversatorio. Primero, conversatorio con el doctor Leandro Quiseño Cañas, director de Niñez y Educación Inicial de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores del programa de Niñez y Educación Inicial, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación la presidenta del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Sí, señora. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Juan Pablo Montoya ha sido el orden del día. Leo Alexander Alzate Suárez. Sí, a lo que te digo. Efraín Echeverría. Sí, a lo que te digo. Lucas Gaviriana. Voto sí a lo que te digo, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí al orden del día. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a lo que te digo. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí a lo que te digo. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Rosa de Pablo. Rosa Carlos, sí. Paula del Restrepo Garcés. Restrepo Pablo Cielo de Lima. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, a la Secretaría. Juan Carlos Vélez Mesa. Jorge Osvaldo Vélez Mesa. Sí, a la Secretaría, señores. Señor Presidente, con sus 15 concejales por el sí al orden del día y 2 concejales ausentes. Hemos entonces inicio al orden del día, no sin antes felicitar a todos los abogados del Consejo, a nuestra secretaria Paula Taborda, por ser un bueno profesional, por siempre hacernos ese acompañamiento, a Jaime Ceballos, nuestro jurídico, también a los compañeros concejales que son abogados, Carlos Manuel y David. Felicitaciones, que más es abogado. Solamente ellos dos. Personería y Contraloría. Personería y Contraloría también. Hoy es un día de ustedes, un día muy especial que haremos sin ustedes, de verdad, que muchísimas gracias siempre por el acompañamiento. De nuevo, démosle la bienvenida a Leandro Quiseno Cañas, director de Niñez y Educación Inicial, a él y a todo su equipo de trabajo. Señora secretaria, comencemos entonces. Sí, señora, inmediatamente. Primero, conversatorio con el doctor Leandro Quiseno Cañas, director de Niñez y Educación Inicial de la Secretaría de Educación del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores del programa de Niñez y Educación Inicial, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos entonces.
buenos días. Un saludo muy especial, señora presidenta Juliana, vicepresidentes doctor Azar, doctor Juan Pablo, demás miembros del Consejo Municipal, compañeros que nos acompañan de la Secretaría de Educación. Reciban un cordial saludo también de nuestro secretario, que en estos momentos se encuentra disfrutando de un merecido periodo de vacaciones, y a todas las personas que nos acompañan en redes sociales. Hoy le agradecemos a esta corporación que nos hayan invitado a presentar el avance de una decisión histórica y estratégica que tomó el municipio de Envigado al crear la Dirección de Niñez y Educación Inicial al interior de la Secretaría de Educación del municipio. Estamos, pues, esa estrategia, nosotros la llamamos Tejiendo Sueños. Trabajamos de manera articulada, de hecho, ha sido una de las grandes madrinas de nuestros programas y de nuestros proyectos desde la estrategia de Sumemos Familias. Y en el marco, pues, un agradecimiento también muy especial a la doctora Erika, a nuestro alcalde, por el apoyo decidido que han tenido con la niñez de este municipio. Desde la Secretaría de Educación y todo el enfoque del ecosistema y de trayectorias educativas a lo largo de la vida. Para iniciar, pues queremos, antes de cada presentación y en todo espacio donde nosotros estamos como Dirección de Niñez, hacemos este ejercicio de composición del lugar desde lo normativo y desde lo histórico. No creamos una dirección, en principio no crea una dirección desde la intención, desde la institucionalidad. Esto tiene una justificación, esto tiene un norte, esto está parado en un referente normativo. Ese referente normativo, pues, lo traemos desde la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, esos mismos derechos que son adoptados en la legislación colombiana por la Ley 12 en 1991, y luego que se habla de prevalencia de los derechos en la Constitución Política. Luego la Ley 1098 o el Código de Derechos de la Presencia nos sigue hablando de esa prevalencia de los derechos de los niños y niñas al desarrollo de la atención integral. Aparece la Ley 1804, también conocida como Ley de Selva Siempre, y esa es la que nos empieza a hablar de la garantía de la educación inicial en el marco de la atención integral. De hecho, le pedía o le recomienda a los ministerios 6 meses posteriores a la promulgación de la ley para reglamentar la implementación de dicha política. Nosotros, de alguna manera, el municipio ha sido visionario y de alguna manera damos unos pasos adelante en la historia de la implementación de esta política, porque, pues, nos atrevimos, ustedes nos apoyaron desde el Consejo Municipal a la creación de esta estructura que respondiera a esa ley de Selva Siempre. Y por último, pues, la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Acá, de pronto no aparece en la diapositiva, pero también hay un contexto normativo, porque nos preguntaremos por qué en el sector educación. La Ley General de Educación, el decreto 2247, que es el que reglamenta la educación preescolar, el 1860, luego que se compila la 1075, nos viene hablando de la necesidad o de la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar educación inicial con atención integral. Acá en esa composición, pues, nosotros acompañamos toda la estrategia de primera infancia desde los 0 hasta los 6 años, y eso hay que aclararlo porque más adelante veremos el por qué la necesidad de incluir el segmento de población completo hasta los 6 años. Esta también es una casi que la repetimos a diario, y es cómo entendemos nosotros nuestra meta, nuestro propósito o el compromiso desde la administración municipal, que es contribuir al desarrollo integral de nuestros niños y niñas en el municipio de Envigado. ¿Cómo? Desde esa educación inicial con atención integral, enmarcado en lo que nos dice la política, en lo que nos dice la ley, que serían esas 8 realizaciones que nosotros debemos tratar de garantizar como Estado, desde el municipio de Envigado, desde la corresponsabilidad con la familia, desde la Secretaría de Educación y desde la articulación, la integralidad, el seguimiento, la intersectorialidad, que es, pues, un elemento clave, porque no todo es competencia y no todo es responsabilidad de la Secretaría de Educación, porque hay unas competencias que son directas dependiendo de cada uno de los sectores del Estado. Esta Dirección de Niñez o Educación Inicial, pues, cuando en el 2016-2017 veníamos haciendo el acompañamiento con el Ministerio de Educación Nacional y con la OEI, empezamos a identificar, pues, cuáles eran las responsabilidades
de nuestra dirección, con esta responsabilidad en términos de compromiso de procesos. Ya hablamos de 4 o 3 grandes procesos, que es el fomento de la educación inicial, estrategias de acceso y permanencia, y lo que sería la inspección, vigilancia y control de los referentes técnicos de educación inicial. Hasta ahora, el Ministerio está en estos momentos en trámite de un decreto reglamentario que nos daría la competencia al sector de educación para garantizar y verificar esas condiciones de calidad desde los 0 hasta los 6 años, que de 0 a 3 en estos momentos pues aún no hay claridad sobre quién es el responsable y quién tiene la competencia de garantizar esas condiciones de calidad. Nuestra dirección... Nuestra dirección se pensó y se estructuró desde esos componentes de la garantía de la atención integral. Es decir, esas 8 realizaciones se convierten en unas atenciones y que a su vez se agrupan en componentes. Y ahí es donde aparece el componente de salud y nutrición, ahí es donde aparece el componente del talento humano, de ambientes educativos y protectores, de administración y administrativa y gestión, de procesos pedagógicos y un componente de familia, comunidad y redes. Ahora, ¿cómo vamos en el cumplimiento de los compromisos del plan de desarrollo? Dentro del plan de desarrollo, en el proyecto de Tejiendo Sueños, una apuesta por la atención integral a la primera infancia, hay 4 grandes acciones y esas están ligadas a unos indicadores de cumplimiento. La primera es la creación de la Dirección de Niñez y Educación Inicial en la Secretaría de Educación, que ya está cumplida gracias al apoyo de ustedes. La segunda es la construcción de nuevos centros de desarrollo infantil y el mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Primavera. Pues ahí vamos avanzando en el diseño arquitectónico, constructivo, y ya se inició obra del CDI y del Doral. Ya se hizo la solicitud de los nuevos cupos al ICDF y va en fase ya de diseños del IVA. No traemos específicamente la especificidad del desarrollo de los proyectos, porque de todas maneras está en el marco de la competencia de la Secretaría de Obras Públicas y ellos en su informe de gestión pues presentan todo el tema de avances y demás. El tercer compromiso es promover las acciones orientadas a la garantía del desarrollo integral a la primera infancia en el municipio. Acá recogemos toda la operación, que es la que vamos a describir a continuación. Todas las unidades de servicio, todas las modalidades de atención, todos los cupos, todas las estrategias están en esta actividad específica dentro del proyecto, que es la promover las acciones orientadas a la garantía del desarrollo integral. Y la última, que es un reto grande que tenemos como equipo de trabajo y que es un reto grande que tenemos como administración, es diseñar una ruta de articulación intersectorial que permita atender de manera integral los niños y las niñas en el entorno escolar. Hay que hacer esa claridad, hay que hacer esa salvedad. No es la RIA municipal, es la RIA al interior de las instituciones educativas, porque está en el marco de nuestra competencia. De 0 a 5 hay unos recursos que garantiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para poder cumplir con todas las atenciones, pero cuando los niños ingresan al sector educación, ya ingresan al presupuesto del sector educación y en el sistema general de participaciones, pues no se tienen esos recursos para tener unos profesionales específicos. Entonces el gran reto es esa ruta de atenciones integrales. El gran reto es poderla construir, poderla formalizar, poder generar los procesos de articulación que nos permitan garantizar esas otras atenciones. ¿Cómo estamos? Ahora tenemos 6 centros de desarrollo infantil, 2 de ellos en abierto. Tenemos 746 niños atendidos en esos 6 centros de desarrollo infantil. Tenemos 2 hogares infantiles con 431 niños y niñas atendidas. Tenemos una modalidad propia, esas son 11 unidades de servicio distribuidas por todo el territorio. Esa modalidad propia tiene una gran diferencia con relación a la modalidad integral, y es que la modalidad integral son 8 horas, es en una modalidad institucional, se le garantiza a los niños infraestructura, se le garantiza a los niños el 70% del factor nutricional, pero no podemos tener toda la demanda en modalidad institucional.
funcionar, por eso con recursos propios, con recursos del municipio, se atiende la modalidad propia. Es una modalidad 5 horas, donde están todos los profesionales adicionales a la estrategia, solo que no se les garantiza el tema de nutrición, pues debido a al déficit de infraestructura. La tercera es una matrícula contratada que tenemos en La Gaceta 33 niños y en Los Rosarios 50 niños y niñas. Y la otra es preescolar con atención integral, que ahí tenemos 33 grupos en el grado de transición. Esta es una estrategia muy bonita, ahorita la vamos a desarrollar. Es casi de las únicas a nivel nacional, el municipio de Envigado, que aún sigue sosteniendo esta estrategia. ¿Quiénes son nuestros operadores hoy? Nuestros operadores a partir del 30 de junio es Corpoaces en todas las modalidades de atención. ¿Qué pasa? Nosotros hasta el 30 de junio teníamos un convenio entre el ICDF y el municipio de Envigado, y Corpoaces era nuestro operador que hacíamos la contratación derivada. Pero nosotros el resto de la operación en integral lo teníamos con la Fundación Las Golondrinas y con la Corporación Becas. El ICDF realiza un proceso de selección objetiva desde Bogotá, desde una plataforma que se conoce como Vento, hace el banco de oferentes, y este banco de oferentes para estos 2 años quedó habilitado por Coaces para los 2 años de banco de oferentes, pero le asignaron los cupos de este año en todas las modalidades. Es decir, estábamos simplemente a la espera de que el ICDF nos notificara quién era el operador a partir de ese proceso de selección. Entonces, ¿qué hago con Oasis? Nosotros pues vemos con beneplácito eso, porque una de las dificultades de pronto que teníamos era que, como había varios operadores, algunos asignados por municipio y otros por bancos nacional y diferentes de ICBS, entonces todo el tema administrativo, logístico y de gestión se nos hacía complejo. Pues afortunadamente este operador logró ganar esa cosa y logró ganar esos cupos en el municipio. ¿Cómo estamos en atenciones? En atenciones en modalidad institucional, acá un recuento histórico desde el 2016, a hoy estamos en 1.113 niños atendidos en modalidad institucional. Estamos muy contentos porque a partir de ahorita, el 30, logramos transitar 2 madres comunitarias más a la modalidad institucional, y vemos que la tendencia es ir creciendo en cupos e ir creciendo en esa garantía de la atención integral a los niños. Y ya estamos en el trámite de la gestión de los nuevos cupos con el ICBF. Ahora vamos a empezar por cada componente. El primer componente es del componente de familia, comunidad y redes, ¿cierto? Nuestro propósito es fortalecer y potenciar y resignificar la capacidad de cuidado y de crianza que tienen los adultos con nuestros niños. Eso es de 2 grandes componentes, que es el fortalecimiento familiar y la movilización a la comunidad. Hoy no solo está Leandro Quiseno como director de niñez, sino que todo lo que hemos podido ir avanzando, consolidando, construyendo, es gracias al compromiso del equipo de trabajo que tiene la dirección. Acá en este componente específicamente hemos avanzado con el acompañamiento de mi compañera María Victoria. Levante por allá la mano, María Victoria, para que los honorables concejales identifiquen y le pongamos rostro a la gestión que estamos haciendo con cada una de los componentes. Desde ese componente de familia, comunidad y redes, pues nosotros ahí acompañamos con María Victoria y el equipo que acompaña la estrategia, acompaña la implementación de referentes técnicos de educación inicial. Se empezaron a diseñar unos diagnósticos, hay un instrumento que lo se construyó por parte del Ministerio de Educación y la Fundación Plan, donde están ahí todas las variables y todas las atenciones. Lo primero que hicimos precisamente fue empiece a hacer el diagnóstico de cómo vamos, empiece a identificar, empiece a documentar, empiece a identificar las principales características, y también lo sabemos que a medida que vamos avanzando en los procesos, pues vamos identificando algunas acciones que deben corregirse o algunas acciones de mejora para cada uno de los procesos. Entonces se está implementando ese diagnóstico. A partir de ese diagnóstico se hace el proceso de asesoría y asistencia técnica al equipo interdisciplinario. Es decir, todos los profesionales
de todos los operadores que acompañan ese componente, para que haya unidad en criterio, para que haya unidad en instrumentos, para que haya unidad en seguimientos, para que no tengamos diferentes operadores y diferentes visiones de los procesos, independiente de que sea un operador X o Y. El otro, ese, pues desde ahí realizan los procesos de articulación con otros componentes y se avanza en el proceso de actualización de rutas. Este es muy importante. Hay una ruta de prevención y también hay una ruta de restablecimiento de derechos. Al interior de ese componente, pues cada uno de los estándares nos dice qué es lo que debemos hacer desde la modalidad que estamos atendiendo y cómo debe actuar el profesional frente a una situación de posible vulneración de riesgo, vulneración de derechos de los niños y niñas. El otro es el fortalecimiento, es el plan de fortalecimiento a familias. María Victoria, y ahí nos acompaña también Estefanía y Cristina Restrepo en ese plan de fortalecimiento a las familias, porque ahí lo que llevamos son estrategias, diferentes tipos de estrategias de formación, de cualificación, de fortalecimiento a las familias sobre pautas de cuidado, de crianza, diferentes temáticas que son necesarias abordar en las familias para formarlos, para acompañarlos y pues para tener unos procesos de crianza y de formación respetuosos. Acá dentro de las estrategias que estamos acompañando hay una que la gestora social ha sido una bendición para esta estrategia, y es la Envigado Forma con Amor. Envigado Forma con Amor tiene una meta y son 20.000 personas impactadas finalizando el año sobre pautas de crianza respetuosa, sobre pautas de crianza amorosa. Hay diferente población. Tenemos funcionarios de la administración municipal, tenemos padres de familia, tenemos inclusive jóvenes que han accedido a participar. Desde ahora y desde acá pues les ofrecemos con mucho amor la invitación para que de pronto podamos generar un espacio y que ustedes como concejales también puedan estar en uno de estos talleres que son bastante valiosos y hemos tenido una aceptación y una evaluación muy favorable por parte de la comunidad. Ahí está Estefanía, por allá va a levantar la mano. Y está Cristina Restrepo, que nos acompaña con esa estrategia, junto con Catalina del Inter y un equipo de dos profesionales que están, pues, que estamos con la responsabilidad y con la misma intención de llegar a esas 20.000. A hoy llevamos 7.362 personas impactadas, con un avance del 37% de 215 talleres que hemos implementado. Como lo dije, hay funcionarios de las diferentes dependencias de la administración y hay inclusive estudiantes de instituciones educativas, porque no es solo para padres de familia. Yo creo que la crianza respetuosa y pautas y herramientas de crianza respetuosa son herramientas que nos sirven en cualquier época y en cualquier edad de nuestro ciclo vital. La otra gran estrategia que se desprende de este familia, comunidad y redes es la estrategia de Red Papás. Esa estrategia de Red Papás está en instituciones educativas oficiales, pero también en todos nuestros centros de desarrollo infantil, locales infantiles y en todas las modalidades. Ahí lo que hacemos es promoción de involucramiento parental de diversas de familias y colegios a través del fortalecimiento de las instituciones educativas y de las unidades de servicio. Otra de las acciones que ha venido desarrollando nuestra compañera es el fortalecimiento de todo el tema de cualificación del talento humano. Gestión y articulación con diferentes dependencias para ese proceso de formación del talento humano, asesoría de asistencia técnica al equipo, participación en esas jornadas de cualificación y el acompañamiento sobre todo a los operadores, porque los operadores tienen una responsabilidad de formación del talento humano conforme al estándar de ICBF. Pero el valor agregado que nosotros podemos generar es acompañar ese plan de formación al talento humano y hacer a la vez la gestión para que profesionales de diferentes agentes de la administración puedan llevar esos ciclos de formación. Entonces, a María Victoria, un agradecimiento muy especial y al equipo de Ligado Forma con Amor, porque estos son resultados que los acompañan ellos y que hay que ponerle el rostro a esas acciones. El otro componente es el componente de salud y nutrición. En el componente de salud y nutrición nos acompaña Ana Luisa Jiménez, es nuestra ingeniera de alimentos. Sabemos y entendemos que los operadores tienen unos profesionales que por canasta son responsables del componente, ¿cierto? Pero que también entendemos, están 8 horas, están atendiendo a los niños,
Por lo general el perfil uno es nutricionista, el ingeniero de alimentos es necesario para poder acompañar la formulación de esa minuta patrón y esos ciclos de menú, y no solo de eso, sino hacer todos los procesos de gestión y articulación con las dependencias del sector salud. Ahí pues cuatro grandes líneas, que sería gestión para la atención integral en salud, educación alimentaria y nutricional, acceso y consumo diario de alimentación en cantidad, calidad y inocuidad. Este es un tema sencillo. En los programas de niñez, en los programas de primera infancia, el tema de alimentación es un tema muy sencillo, y sobre todo con la cantidad de recursos que da el ICDF para el establecimiento de esa minuta patrón y para la financiación de esa minuta patrón. El municipio también hace un mejoramiento de canasta, pero ese mejoramiento de canasta debe ir acompañado de unas estrategias claras y concretas para el mejoramiento de esa minuta. De hecho, parte de la gestión que ha hecho y que nos ha acompañado Ana Luisa, teníamos un ruido, un tema sensible en el Centro de Desarrollo Infantil Primavera por el tema de alimentación. Ana Luisa estuvo allá, se reunió con las ingenieras de alimentos, con las nutricionistas, se reunió con el operador. Supimos y entendimos que lo que necesitábamos era que el ICBL nos autorizara una nueva minuta patrón. Se hizo el acompañamiento, se formuló la minuta, ya nos autorizaron. Y ahora que estábamos saliendo de este convenio, pues unos muy buenos comentarios sobre la actualización de esa minuta. Ese es nuestro rol. Nuestro rol no es ser interventoría, nuestro rol no es ser verificación de estándares, porque para eso también el ICBL tiene los profesionales que llega y hace verificación de estándares. Nuestro rol es ir más allá, porque es poder garantizar esas condiciones de calidad en la prestación del servicio. Desde ahí, todo el tema de gestión integral en salud, entonces se acompaña diferentes jornadas de vacunación en las unidades de servicio. Quien lo creyera, y es un tema logístico bastante complejo para poder garantizar esa vacunación, seguimiento a las condiciones de salud y nutrición de los niños, todo el tema de seguimiento, crecimiento, desarrollo, vacunación, afiliación al sistema de seguridad social en salud, y gestión y articulación con diferentes campañas de prevención de enfermedades en la niñez. Ahí tenemos una gran ventaja también con Ana, es que conoce perfectamente el sector salud, trabajó varios años en la Dirección de Seguridad Alimentaria, y eso nos ha permitido tener lazos de articulación eficientes con esa dependencia. Desarrollo, porque la otra es la educación alimentaria y nutricional, unas jornadas de formación y planificación, de acompañamiento y de promoción de hábitos alimentarios sanos con las familias, el fomento de la estrategia de lactancia materna. Esa es una, si bien es cierto, la responsabilidad de la red de lactancia, de la Secretaría de Salud, del hospital, pues nosotros tenemos dos lactarios en dos unidades de servicio que debemos volver funcional y que los debemos poner al servicio de la comunidad. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar fuertemente, y todo el tema de articulación con la Dirección de Seguridad Alimentaria. La otra es la evaluación al seguimiento del estado nutricional. A nosotros nos llega el informe que toman cada uno de los profesionales que acompañan la estrategia en campo, y ya en nuestra competencia, responsabilidad, es generar esos procesos de articulación y de seguimiento para poder que esos niños que de pronto quedaron identificados con riesgo por malnutrición por exceso o bajo, sean atendidos. Y lo otro es el acceso al consumo diario de alimentos, como lo dije inicialmente. Esto es un tema sensible, pero que hemos venido acompañando, que nos hemos venido empoderando. Recuerden que la dirección se creó en septiembre del año pasado. Ellos muy responsablemente han venido estudiando y cualificándose para poder dar respuesta al reto. Acá tenemos las imágenes de lo que hemos hecho en las unidades de servicio. La otra es el componente de entornos educativos y protectores. Este componente de entornos educativos y protectores tiene dos grandes líneas. Una es la infraestructura física para el entorno protector, y la otra es la dotación tanto de material fungible como no fungible. Acá un agradecimiento muy especial a nuestro arquitecto de la Secretaría de Educación, porque gracias al ejercicio de articulación, por ejemplo, identificamos que los colegios 10 del FIE no incluían en algunos casos la norma técnica de calidad para la primera infancia,
y no incluían la guía de infraestructura para la primera infancia, que es la JIPI. Entonces, una de las tareas de, o una de las acciones de mejora desde este proceso fue en todos los comités de obra de los colegios decir, ojo, que las instituciones educativas están construidas bajo una norma o están diseñadas bajo una norma, pero en su momento el FIE no tuvo en cuenta esta JIPI ni se tuvo en cuenta esta norma técnica de calidad. Y el municipio de Envigado es de los pocos municipios que a nivel nacional llegaron a acuerdos también con los contratistas y con el mismo FIE para poder que las aulas del grado de transición cumplieran con esa norma técnica. Y esa norma técnica también llevada a los centros de desarrollo infantil que ahí nos están acompañando. Desde ese componente hicimos la dotación, adecuación y traslado de un centro de desarrollo infantil a Asinomos. Ese centro de desarrollo infantil estaba en el parque, teníamos unas casas en arriendo, hicimos la adecuación de ese espacio y nos lo llevamos para las Antillas, hicimos la adecuación de ese espacio, pasamos de 55 cupos a 75 y ahora allá vamos a migrar a dos madres comunitarias en tránsito que desde hace años venían solicitando que por favor ellas querían migrar a modalidad institucional, pero allá se logrará a partir de ahora, de este próximo semestre. Se entregó kit pedagógico a los niños, el 100% de modalidad propia y a los niños de modalidad integral de 3 a 5 años. Esto comenzando el año se le entrega un kit pedagógico y estamos en proceso de los uniformes escolares y de los niños para este año. Ya tenemos los uniformes de los niños de Orquídeas, de modalidad propia y estamos en proceso pues de recibir los uniformes de los niños de las otras modalidades, pues teniendo en cuenta que los operadores que habían no pudimos garantizar el recurso, pero ya estamos a partir de este nuevo convenio para iniciar esas entregas de los uniformes este año también para los niños de todas las modalidades, del 100% de las modalidades hay uniforme. Y lo otro es el tema de actualización de planes y protocolos de gestión de arriendo. Esto desde entornos educativos y protectores. El otro es el componente pedagógico. Quizá una de las grandes responsabilidades que tenemos como sector es que en otras entidades territoriales la estrategia de primera infancia está en Secretaría de Bienestar Social o en Secretaría de Salud. El nuevo decreto que está ya por sanción presidencial le dice al Ministerio de Educación, ojo que es competencia suya. Entonces, si está en el Ministerio de Educación, nosotros debemos fortalecer mucho más ese componente, porque el enfoque del ICBF es un enfoque de protección de derechos, ¿cierto? Pero si está en educación, el valor agregado que le debemos dar es el fortalecimiento de los procesos pedagógicos. Ahí, entonces, con maestras del grado de transición, le apostamos al fortalecimiento de las condiciones de calidad, a un tema que estamos trabajando fuertemente y es la armonización curricular. Sabemos que por un lado, y lo hemos identificado, por un lado está la educación inicial de 0 a 5 y cuando ya pasa a la institución educativa hay una transición en el grado, valga la redundancia, transición, pero también necesitamos un ejercicio de armonización entre primero, segundo y tercero, porque el preescolar no se pierde. Pero los altos indicadores de repitencia a nivel país es en el grado primero. Entonces un reto ahí es el fortalecimiento de esa armonización curricular para poder que entendamos todo esto como un ecosistema y que garantizamos unas trayectorias educativas completas. Sensibilización de referentes técnicos de educación inicial, esto todo lo hemos hecho con las maestras del grado de transición, vinculación a los ejes de la práctica, reconocimiento de las maestras de transición y de las agentes educativas en la resignificación de sus prácticas pedagógicas y hemos hecho talleres sobre registros de expedientes. Este año le estamos haciendo una apuesta grande como lo venía diciendo, al interior del equipo analizábamos y decíamos que si ya llevamos 4 años haciendo un proceso de acompañamiento a las prácticas pedagógicas de las maestras de transición, debemos ir pensando en generar capacidad instalada e ir migrando al grado primero. Porque si vemos que una dificultad grande
están en grado primero, pues necesitamos con calidad educativa, con los compañeros que acompañan los procesos de calidad, pues a encontrar esos lazos y de tener esa armonización curricular. Entonces estamos haciendo un piloto con las maestras del grado de transición para promover esa armonización curricular, resignificación de esas prácticas pedagógicas, sensibilización. Acá hay una... Nosotros todo lo estamos operando con referentes técnicos del Ministerio de Educación y con los referentes de cada una de las modalidades de atención. Entonces, tenemos que encontrar esos puntos en donde por un lado hay ICBF y por el otro lado al Ministerio de Educación, pero todo lo articulamos desde la guía 51 y todos los referentes que nos dice la guía 51 y que nos dice el Ministerio, como el juego, el arte, la literatura. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es precisamente armonizar los dos mundos, la educación inicial de 0 a 5 con las instituciones educativas. Llevamos 33 maestras del grado de transición acompañadas, 14 maestros y maestras del grado primero, 53 agentes educativas de modalidad propia. Hemos hecho 156 intervenciones in situ. La intervención in situ es el acompañamiento ahí en el aula con la maestra para poder acompañarla en la reflexión curricular, en la reflexión de su práctica y acompañarla en el diseño de nuevas estrategias. Y también hacemos encuentros grupales, dos de maestras de transición, dos de maestras de primero, dos de agentes educativos de modalidades y dos de coordinadores y una directiva docente rectores. Hay otra gran estrategia que es muy bonita, se llama Women's Dreams, es el inglés en primera infancia. Nosotros tenemos a la fecha 805 niños que estamos acompañando en el desarrollo de habilidades en lengua extranjera y 200, de esto de modalidad institucional, tanto CDI como HDI, y 295 niños de unidades de servicio de modalidad propia. Pero la estrategia no solo es el acompañamiento directo a los niños, sino que también es el acompañamiento a las agentes educativas, y por eso el traje, una de las clases, ahí ella realiza clases presenciales y virtuales, porque la profe Intel lo que hace es generar ahí una planeación conjunta con la maestra para intervenir los espacios pedagógicos y para acompañar los procesos de planeación. Esta estrategia que llamamos preescolar con atención integral es una estrategia muy bonita que nos trae muchos retos como municipio y que de hecho trae retos como país. La ley dice que la primera infancia va de los 0 a los 6. Tenemos cubiertos a los hijos, pero cuando entra el entorno educativo, el municipio de Envigado hizo por allá en el 2017-18 un pilotaje con ICBF y con Ministerio de Educación. Iniciamos con el preescolar con atención integral, pero allá a nivel ministerial están definiendo listo. Si ya está en educación, entonces garantícelo usted con los recursos del sector de educación. El municipio dice, no podemos esperar a que tengamos el recurso del Sistema General de Participaciones, y hemos venido sosteniendo el programa y de hecho se ha venido fortaleciendo con un equipo interdisciplinario y con unas acciones para la garantía de esa atención integral. Ahí tenemos en los grados transición, profesionales de acompañamiento pedagógico, tenemos un educador especial, tenemos profesionales del componente psicosocial y tenemos profesionales del componente de salud y nutrición. Acá experiencias del grado de transición con atención integral, y ayer de hecho el espectador, si no estoy mal, salió uno de los grandes retos y se remitía a la misión de Salud. El municipio de Envigado fue priorizado por esa misión de Salud en el 2019 para diseñar una prueba piloto para la universalización de la atención integral en el nivel de preescolar. En el marco de ese piloto, el municipio este año está haciendo las adecuaciones de infraestructura y está haciendo la dotación para pilotear un jardín con atención integral en San Rafael. Tenemos el grado obligatorio, el nivel de preescolar comprende prejardín, jardín y transición. El grado obligatorio es transición, pero solo el Estado logrará la universalización del acceso a la educación inicial con atención integral cuando el sector de educación tenga las condiciones y garantice ese acceso universal, porque de resto los programas de ICBF son programas de cierre de brechas.
eso tiene unos criterios de focalización y unos recursos que garantizar. Entonces, acá la misión de Sabio le dice al gobierno nacional, ojo, que uno de los retos como país es ampliar esas coberturas y mira hacia atrás. Vete fijado que lo vamos a visualizar como piloto, miremos si lo podemos hacer y decimos, listo, vamos a pilotear el grado jardín. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? De la mano de la comunidad educativa, de la mano del rector, de la mano de los coordinadores, eso también hay que incluirlo al PDI, también hay que actualizarlo, también hay que tener condiciones. Vamos a arrastrar a la docente del sistema general de participaciones y el equipo interdisciplinario lo garantizamos por el componente de preescolar con atención integral. Ahí vamos en ese proceso a medir los impactos, mientras que el gobierno nacional define cuál es la ruta o cuál va a ser la ruta para poder garantizar esa estrategia. Hay una estrategia muy bonita que son las trayectorias educativas completas. Esas trayectorias educativas completas creamos la mesa de tránsito armónico, definimos esas estrategias de articulación, evaluamos el seguimiento de la entrega pedagógica y de la pasantía institucional. Ahí tenemos procesos de articulación con el DPS, con Bienestar Familiar, con todos los actores que tienen niños y que vamos a migrar al grado de transición, ¿cierto? Y en estos momentos, según la mesa que se hizo, la inicial, tenemos 518 niños susceptibles de tránsito. La idea es hacer que ese tránsito sea lo menos traumático y que el acompañamiento y la entrega pedagógica sea formal, sea eficiente y que la docente, el niño llegue a la institución educativa con una historia que lo antecede. El reto es la ruta de atenciones integrales en el entorno escolar. Ahí está John Freddy y está una compañera nueva, Adriana, que la recibimos con todo el cariño. Ella ingresó por carrera administrativa. Ella tiene una gran experiencia a nivel departamental y conocimiento sobre la implementación de esta ruta, esta estrategia. Ella acompañó la dirección técnica de buen comienzo durante muchos años. Entonces, sabemos que vamos a trabajar muy duro. Ahí venimos haciendo una estructura de la RIA, venimos identificando quiénes son los responsables, quién es el competente, cuál es la atención específica. Priorizamos 70 atenciones, ya el reto es ir haciendo ese seguimiento y medición a esas atenciones. Hombre, este segmento ya casi que para terminar, es de alguna manera también un agradecimiento a ustedes, Consejo Municipal, a nuestro alcalde, a nuestro secretario de Educación, porque ser pioneros, ser referentes a nivel nacional no es fácil, porque nos obliga a hacer la tarea doble, ¿cierto? El Ministerio de Educación en el 2021 nos reconoció como experiencia exitosa en la noche de los mejores y dice que fuimos la Secretaría de Educación con mejor gestión de la atención integral de la educación inicial en el marco de la atención integral. La Gobernación de Antioquia en el 2022 nos reconoce como una experiencia significativa en el territorio con el programa de preescolar con atención integral. Esta es un reconocimiento muy bonito y muy especial para nosotros porque la CIPI, que es la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, es el máximo órgano consultivo a nivel nacional sobre la política de Estado de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, nos pidió que hiciéramos parte de ese equipo interdisciplinario que participó en la construcción de ese manual operativo para esa política de Estado. Esa fue ahorita en el 2022. Ahora el Ministerio de Educación Nacional nos vuelve a reconocer junto con la Fundación Plan por la creación de la Dirección de Niñez y Educación Inicial. Estuvimos en Barranquilla en un intercambio de saberes, ahora 2022, contando nuestra experiencia al resto del país. Y esta última que nos llena de alegría y apenas nos la notificaron ayer, y es que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su informe de gestión, elabora una nota técnica de experiencias exitosas en el territorio sobre educación inicial en el marco de la atención integral. En esa nota técnica, el municipio de Envigado, páginas 63, 64 y 65, tiene un reconocimiento especial como una buena práctica digna de mostrar a nivel nacional. Yo le digo al equipo de trabajo, ojo que esos reconocimientos que nos están haciendo desde afuera
no nos pueden nublar la objetividad para reconocer que también tenemos grandes retos. ¿Retos en qué? En consolidar un modelo de gestión, en consolidar un sistema de información que permita tener esas estadísticas actualizadas y que nos faciliten la toma de decisiones. Hay muchos operadores. Hoy es Corpoaces, el ICNF tiene un Banco Nacional de Operaciones. El año entrante puede ser otra vez Golondrinas, puede ser otra vez Teca. Eso no depende de nosotros. Pero si tenemos un sistema de información que nos permita tener esas estadísticas actualizadas y esas atenciones actualizadas, independiente del operador que llegue, vamos a tener la información y vamos a tener la memoria histórica del proceso. Documentar nuestro modelo de gestión de educación inicial es otro gran reto en el marco del ecosistema. ¿Por qué? Porque una cosa fue lo que propusimos por allá con la OEI y otra cosa lo que hoy estamos haciendo a partir de cada uno de los componentes. Entonces necesitamos, si queremos que se sostenga el proyecto en el tiempo, necesitamos generar esa gestión del conocimiento que nos permita documentar cada uno de los procesos. El otro gran reto es propiciar acciones de articulación entre el sector público y privado. Hoy son referentes técnicos de educación inicial, pero con el decreto, cuando se empiece a exigir, se convierten ya no en referentes, sino que van a ser de obligatorio cumplimiento por las entidades prestadoras del servicio de educación inicial. Hoy es desde venga los acompañamos, venga los orientamos, venga construimos con ustedes un diagnóstico y a partir de eso un plan de acción. Pero más adelante, cuando tengamos la competencia de inspección y vigilancia, va a ser más complejo para ellos porque va a ser de obligatorio cumplimiento. La otra es implementar, documentar y hacer seguimiento a esa ruta, que esa ruta de verdad tengamos unas acciones que sean efectivas, asertivas y de impacto. Otro de los grandes retos es fortalecer la articulación con todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y por último, fortalecer los procesos de asistencia técnica y asesoría al talento humano que se hace cargo de la educación inicial en el marco de la atención integral. El tema de fortalecimiento de la infraestructura para la primera infancia. El tema de fortalecer los procesos de focalización y caracterización de los niños y niñas y realizar un seguimiento a los flujos migratorios prioritariamente a las familias y a los niños de primera infancia que requieren acompañamiento y garantía de derechos. Lo digo y lo repetimos, y el jefe nos lo dice, el secretario nos lo dice a diario, ojo, sabemos que nos están reconociendo desde afuera, pero eso nos exige ser más rigurosos a nivel interno. Y eso nos exige, si somos referentes, ser más estrictos en los procesos de documentación. Hace poco acompañamos a los compañeros de San Andrés y Providencia y hace poco también estuvimos reunidos con una gestión de conocimiento con los compañeros de Recomiendo, aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de nuestras prácticas. Entonces, como lo digo, señores honorables concejales, este fue una decisión histórica. Los resultados y los reconocimientos lo están diciendo. A ustedes muchas gracias por el apoyo y al alcalde por esa visión de ciudad, esa visión de prospectiva para la garantía de derechos de los niños y niñas en el municipio. Para finalizar, dejamos esta frase en el ambiente. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de los niños, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia 1990. Muchas gracias. Ahora le pregunto a mis compañeros concejales quien desea que le damos el uso de la palabra a Leonel Sánchez. Proyectan, veo muchos rostros nuevos, pues, como
no mencionaré pues como a cada uno porque vamos a ver unos por otros. Bueno, en la presentación me quedan varias inquietudes, no sin antes pues felicitar todo el trabajo, que es indiscutible que cada día pues el Pilar es un referente por lo que viene haciendo. No porque esta administración lo venga haciendo, sino porque ya viene un proceso que viene desde un buen tiempo atrás. Todo lo que se hace en educación lo vemos en el tiempo. Todas las decisiones que los gobiernos toman en educación, pues en última los resultados se verán siempre en el tiempo. Y eso es un poco lo que vamos viendo en cómo se va considerando la primera infancia en nuestro municipio. Me agrada mucho cómo termina la presentación con los retos, porque aquí, y lo tengo que decir incluso para muchas secretarías, muestran mucho lo que hacen, pero no a lo que vienen enfrentándose de cara a cómo también va creciendo el municipio de Envigado, que viene creciendo de una manera pues desaforada en términos de nuevos habitantes que vienen a completar esta ciudad. Me encanta mucho que el asunto que se estén pensando la documentación, la sistematización de la experiencia de primera infancia, eso de alguna manera va a darle una linealidad en un trabajo que ha sido muy crítico en años anteriores, sobre todo en el modelo pedagógico que se venía implementando en un entonces. Yo quisiera que al respecto me hablaran un poco de si estamos manejando un modelo pedagógico único para la primera infancia, si bien hay unos referentes técnicos a los que hay que cumplir por norma de ministerio, pero eso como se aterriza en cada uno de los centros que tenemos nosotros en el municipio de Envigado. Hablamos de un modelo pedagógico, hablamos de una filosofía pedagógica, hablamos de que cuando estamos enfrentados a nuestros niños y a nuestras niñas. Esto entonces también en términos de esa consolidación del modelo, pues viene también la pregunta por si todos los profesionales que hoy llegan a la nueva dirección pues están en sintonía de ese modelo, porque hablaban de que se viene acompañando de una manera importante a las maestras y a todos los que están en cada uno de los centros de desarrollo infantil, si vamos en vía de eso, o si cada operador de alguna manera viene con su propuesta y cada centro pues le apuesta a asuntos distintos. En total, cuando no hablamos de recursos, no vi por ninguna parte los recursos, cuánto nos está costando en este momento el programa de primera infancia de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque ya tenemos también, y creo que esto es un asunto muy innovador, el llevar inglés a los niños. Eso es un acierto. Pensarnos como una ciudad, primero que apuesta al aprendizaje y segundo pues de cara a la internacionalización misma de esta ciudad. Pensarnos en el inglés para los niños creo que es de una apuesta muy innovadora, pero ¿en cuánto nos está costando eso? ¿Quién está operando en este momento todo el término del acompañamiento de inglés en nuestros niños y en nuestras niñas? Y finalmente, hoy tenemos dentro del plan de desarrollo la apuesta del señor alcalde por construir nuevos centros de desarrollo infantil. Si bien es una propuesta muy interesante desde la perspectiva de querer tener mejores espacios para nuestros niños y para nuestras niñas, sin embargo, hoy que están ustedes acá, yo quisiera que ampliáramos un poquito la mirada frente a la construcción misma de este nuevo centro de desarrollo infantil. ¿Esto por qué? Porque cada vez tenemos menos niños, menos niñas en nuestro municipio. No sé entonces cómo se están proyectando eso a futuro para que en últimas pues no tengamos que estar después diciendo que esta obra va a quedar destinada para otra cosa porque no hay niños que puedan venir a apoyar estos nuevos espacios. Ahora, pues, son dos espacios que van a ser de alguna manera de vanguardia, eso esperamos. Pero ¿qué pasa entonces con los otros centros de desarrollo infantil? Es decir, creo que por acá en las estadísticas que nos enviaron,
estamos hablando de al 2022 de 1113 niños que están en los centros, ah, no, 772 niños que están en los centros de desarrollo infantil. Con la creación de estos nuevos espacios, ¿vamos a tener más niños? ¿O serán estos mismos niños los que vamos a tener que ir desplazando por cada uno de los centros de desarrollo infantil? Y quisiera que ampliamos un poquito más cómo va a ser el asunto de proyección de estos centros de desarrollo infantil que están por construirse, incluso desde el Dorado, que ya está en ejecución. Serían como los interrogantes que tendría para la Secretaría, para la Dirección, animándolos para seguir trabajando por nuestros niños y por nuestras niñas. Pues al fin y al cabo son ellos los que van construyendo el emigrado que nosotros todos queremos ya y en un futuro. Gracias, señora presidenta. Le damos el uso de la palabra al concejal David Alfonso Londoño Arroyo. Y realmente es un reto muy grande
porque es el cambio de chip de lo que es la formación, de lo que es la formación dentro de los hogares. Es ambicioso porque es meterse a los hogares y es decirle, papá, mamá, hay una forma novedosa de crear y es basada en el amor y en el respeto, porque ese niño o esa niña, por más chiquito que esté, es un ser humano que piensa, que siente, que tiene una integridad y que no podemos vulnerarla en el proceso de formación. Entonces, ese componente de Envigado Forma con Amor, yo quiero hoy exaltarlo porque no solamente es un reto desde lo logístico, desde lo pedagógico, sino también desde lo moral, porque es ir a las familias y transformar por dentro ese núcleo de la sociedad. Adicionalmente, resaltaron en la exposición un punto que me llama demasiado la atención, y es el componente de salud y nutrición. Es esencial. Hoy en día, las personas que estamos en edad adulta y más, vemos las consecuencias de la alimentación en la primera infancia, las consecuencias de la desinformación que existía hace 20 años, hace 25, hace 30 años sobre el tema nutricional. Y ese me parece un componente importante porque está muy bien que nos vaya bien en las pruebas a ver, que los niños salgan bilingües, trilingües, cuatrilingües o lo que sea, pero la alimentación es lo que nos da día a día con que regenerar el cuerpo. Es la alimentación nos da esos pequeños ladrillitos con los que construimos nuestro ser. Entonces, si desde pequeño no se trabaja bien, realmente en una edad pues van a haber unas consecuencias nefastas. Por eso ese punto es esencial. Yo agradezco lo que están trabajando. Tengo una duda sobre el tema que ya les voy a presentar. Y dos puntos más para resaltar de la presentación. El cumplimiento de normas técnicas en los centros de desarrollo infantil me parece ganador. Realmente, a veces hasta los privados, que tienen gran cantidad de recursos, no alcanzan a cumplir las normas por lo exigentes que son. Y me gusta mucho que sean exigentes, porque es la seguridad y el bienestar de los niños y niñas. Acá nos explicaron todo el proceso de cómo tuvieron que adaptarse a esas normas técnicas y se está cumpliendo con los últimos estándares, y esto me parece maravilloso. Realmente uno ve a veces que cuando hacen inspección, vigilancia y control a entidades privadas, a veces les queda difícil y las inversiones son muy grandes, pero eso, en eso no se puede escatimar porque es nuestra primera infancia. Y lo último que quiero resaltar y que me llena de alegría es ser parte de algo que en toda Colombia pues fueron reloj elegidos, y es la prueba piloto de la misión de Sabios. Realmente lograr que una comisión nacional integrada por expertos nacionales e internacionales señale e identifique los lineamientos de la nueva educación y eso se pueda aplicar en Envigado es algo muy maravilloso que agradezco. Y yo me imagino que eso no fue al azar, sino que precisamente por todo el trabajo que se viene haciendo en Envigado, el gobierno nacional seleccionó a Envigado para darle la oportunidad. También es algo de mérito y eso me parece un logro muy importante de ustedes y de esta dirección. En preguntas, sostenibilidad de los CDI, muy de acuerdo pues con la intervención del concejal Leo, que pregunta todo lo que viene con los CDI. Yo quisiera también profundizar en la parte financiera, porque me parece maravillosa esa infraestructura, pero a nosotros como consejo y el concejal Luis y las demás personas que están en la parte presupuestal, es importante saber cómo va a operar y cuál es ese costo para que eso opere. Si están garantizados esos recursos de sostenibilidad, ¿cuánto aporta el ICBF para eso? Porque sabemos que el ICBF es una entidad con mucha plata, porque se financia los parafiscales. Todo trabajador formal en Colombia prácticamente aporta el ICBF y toda empresa. Entonces, ¿qué tanto nos van a aportar? Y adicionalmente, ya para cerrar, dos puntos.
El ecosistema 4.0, que lo veo también muy incluido en la parte de primera infancia, cómo está operando, pero sabemos que hacemos parte del ecosistema 4.0, pero cómo hacemos parte de los sistemas. Y acá quiero poner un ejemplo. Una concejalita de acá del municipio, que es Isabela Salcedo, que es una niña genio, es una niña brillante, ha venido insistiendo en un programa muy especial, que es un software de alertas nutricionales. Ella lo ha presentado a todos, es un programa maravilloso, se ha aplicado en otras ciudades, tiene apoyo en cooperación internacional, o sea, una niña consiguió cooperación internacional, y me parece que es un ejemplo de un ecosistema 4.0. ¿Por qué? Porque es parametrizar la alimentación de nuestros estudiantes para evaluar qué tanto es saludable y cómo podemos intervenir desde la Secretaría, los SOE y las zonas nutricionales para que esa alimentación de nuestros niños y niñas sea cada vez mejor. Eso es un proyecto demasiado brillante. O sea, yo en este momento estoy con una nutricionista y tengo que mandarle por WhatsApp lo que me como. Y por WhatsApp, o sea, es un sistema arcaico. Isabela está proponiendo algo que es automático, que es realmente educación 4.0, y quisiera saber si se está de pronto articulando la idea de la concejalita o qué otros elementos 4.0 hay en todo este proceso de primera infancia, desde los sistemas de información que mi compañero Leo ha insistido y que es una necesidad no del concejal y mía, sino de este siglo y esta era en la que estamos, enfocada por ejemplo en la nutrición, por ejemplo en la integridad, por ejemplo en esa comunidad, en esa familia, en muchos de esos procesos que ustedes están adelantando. Y si no lo hay, que yo sé que lo debe haber, pero si no lo hay, tranquilo, es una invitación a que aprovechemos este respiro que tenemos de salir de la pandemia para que nos articulemos con los concejales, con los de sistemas de la alcaldía, con propuestas como la de la concejalita, que nos articulemos para que le demos más utilidad a todo el tema informático en este proceso de la primera infancia. El ejemplo de la nutrición es esencial porque realmente es esencial y es muy importante la nutrición. Yo creo que estamos descubriendo y siendo conscientes que a veces compramos prácticamente comida tóxica y veneno sin darnos cuenta por un proceso de industrialización de la comida, que tenemos que regresar a la comida natural y a muchos temas que van a ser claves para que nuestros niños y niñas tengan una integridad física en la adolescencia y en la edad adulta. Muchas gracias, señora presidenta. No es más que también felicitarlos por el trabajo, porque trabajar por la niñez es trabajar por un país viable, por un país con esperanza y por un país en el que todos podamos convivir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial para usted, para Carlos Rincón, para los señores concejales, para Leandro Quiseno y los compañeros que acompañan de educación, y para todas las personas que nos acompañan y nos siguen por las diferentes redes sociales. En el Vigado se viene haciendo un trabajo de resaltar, de reconocer y demostrar para todo Colombia, y creo que inclusive por fuera del territorio se está generando un impacto con lo que se hace aquí en nuestro municipio. Y el Consejo Municipal no está haciendo eso, aquí tenemos nuestro